Saludos a todos un día más. Y van unos chorrocientos. Ya lo ven en EASPOR, no paran de darnos curre, aunque parezca increíble. Hoy quería traer a mi cuñado para comentar el partido, pero EASPOR me ha obligado a traer a este, a Paco González. Esperemos que el partido que arranca en nada sea entretenido. Vamos a ver qué nos depara este choque. Yo llevo, Manolo, un tiempo con muchas ganas de ver a estos dos equipos frente a frente. El balón cambia de dueño. Daniel. Nieves. ¡Qué buen corte de balón! No se la juega y la cede atrás. Falla por completo en el pase. Puede crear peligro con esa acción. No consigue robar la pelota y será saque de banda. Intercepta el pase. McDonald's. Se acaba el peligro con ese despeje. Mete la pierna correctamente para cortar ese balón envenenado. McDonald's. Bocanegra. Davis. Fuera de juego de legua. El King recupera el esférico. Quiere hacer daño ahí. Vaya robo acaba de hacer. Nieves. Cardi. Daniel. No encuentran el hueco, pero siguen tocándola. Pueden adelantar a su equipo. Gol, 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 ya queríamos verlo. Ya lo ven, el gol viene precedido de una gran combinación y ha definido desde muy cerca, imposible fallar. Este tanque inaugura el marcador, recuerden, 1-0. Cristian. La mejor manera de que no te ataquen es tener el cuero. La bloca. Buen saque, cuero al área. Cuidado que continúa el peligro. Acaba con el peligro despejando bien. No sé qué va a pitar, la jugada era un poco confusa. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Valverde. Y no ha tenido otra opción que cortar la jugada de manera clara. Ojito que esa falta le puede salir carísima. Le enseña la cartulina amarilla y seguro que vamos a tener polémica. Porque muchos pensaban que era roja. Sí, es que ya no había más defensas. Por tanto, podría haberle enseñado la roja perfectamente. Madre mía, lo que ha evitado limpiando esa pelota. Es fuera de juego, qué mal lo ha hecho. Sí, parece que tienen problemas para encontrar el momentito justo para dar el pase. Buen pase filtrado.
Primero el desmarque y luego el pase, así debe ser, pero esta vez no ha salido y es fuera de juego. Es un buen intento, me parece que el problema ha sido que ha arrancado demasiado pronto, pero deberían seguir intentándolo porque puede hacer mucho daño con acciones así. Al equipo visitante le dura muy poquito el balón, aunque quizás hasta les convenga porque en cualquiera de estas pueden armar una buena contra y aumentar aún más su ventaja. Leyó bien y pudo interceptar. ¡Qué expeditivo! Recupera el esférico. Va a necesitar apoyo para continuar. El centro sale de la zona de peligro. Ese tiro busca el gol. ¡Golazo! 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 No sé si quería pegarle así, pero le ha salido una volea impresionante. Aquí vemos repetido ese centro rasito. Y la definición no era fácil, ¿eh? Ha tenido que deshacerse de la presión rival. Tras este gol vuelven las tablas al marcador. Empate a uno. El balón cambia de dueño. McDonald's. Qué bien buscó el hueco. Intentó el desmarque rápido, pero se metió en fuera de juego. Sí, arrancó tan rápido que al final el pase llegó tarde. Una penita. Quiso cambiar de banda, pero le metió mucho pie abajo y la tiró fuera. Bien recuperado el cuero. Será porque no tienen reloj, pero no han medido bien los tiempos. Y el resultado es fuera de juego. En mi opinión, fíjate, Manolo ha dado el pase demasiado pronto. El equipo que bien mueve la pelota. Mira que pintaba bien la cosa, pero la pelota pasa a poder del otro equipo. Chuta puerta. La podía dejar pasar ese balón. El King regala el esférico. Los primeros 45 minutos no dan más de sí. Segundo acto en marcha. Espero mucho de él. El público le pide que tire. Buena acción evitando el peligro. ¿Cómo salta la afición? Si esto acaba en gol, se viene abajo el estadio. Dispara. ¡Gol! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Qué golazo! Cardi. Daniel. Despeja en el centro para curarse en salud. Hasta aquí han llegado. Buen robo de cuero. Cardi.
Pero este tío, ¿qué le puede ser el empate? ¡Qué estirada espectacular! Un córner de manual. ¡Qué bien defendió esa acción! Colega, parece que hayas apuntado al banderín de córner. Lo intercepta, los aficionados respiran. Cardi. Valverde. ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! El rival no puede con él. La cuelga al área. Cuidadito que hay que mandarlo a la quinta avenida. Y despeja el peligro. McDonald's. Ha encadenado una serie de pases muy buenos. Aquí termina la jugada ofensiva y ahora toca defender. Se abren las opciones para la contra. El equipo rival se hace con la bola y pone fin a la jugada. Viendo cómo está dominando el partido el equipo visitante, cualquiera diría que están jugando en su estadio. No me extrañaría que consigan el empate en los próximos minutos porque las ocasiones a su favor no paran de llegar. La pelota cambia de pie. McDonald's. Saca el esférico de ahí sin contemplaciones. Prefiere dejarla atrás sin complicarse. Llegamos al minuto 70 de partido. Tocó el balón, pero no ha podido controlarlo. Quiere el gol y dispara. Ahí hay un portero y madre mía, cómo lo ha demostrado. Pone el balón dentro del área. Y corta en el envío. La pierde. Se cambia en las tornas. McDonald's. Prueba el pase por alto. Milagroso bajo palo. El balón vuela hacia el área. Ojo que hay opciones de contraataque. Pelota que se hace dueño y rey del encuentro, el Kings. Esta puede ser la última ocasión para igualar el partido. Roba, pero hay peligro. Como siguen así, empezamos a oír goles en la grada. Esa recuperación ha sido crucial. Cardi. La bola va al área. Cinco minutos para el descuento. Ojito a esa ocasión. Ataque abortado.
pero el precio de la tarjeta yo creo que es claro. Amarillita. Es que ha sido faltísima. ¡Gol, gol, 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 gol! Menudo momento para marcar el gol del empate. Ya empezaban a desesperarse, pero el gol ha llegado. Pero qué chutazo con el exterior. Y antes de que lo digas, que te veo venir, sí, ya sabemos que la madre de todas esas faltas sigue siendo la de Roberto Carlos contra Francia. Y con este tanto nos ponemos 2-2. McDonald's. Atención, que el pase es robado. Y entramos en el descuento. ¿Cuántos añade Ruiz? Vamos a tener 2 minutitos más. Tiempo suficiente para ver algún golito. Gracias, Antonio. Tomamos nota y seguimos con la narración. El pase es interceptado. Mueven el balón, pero no se pueden dormir. Les queda poco tiempo para ganar. Señoras y señores, ¡qué parada! Qué importante puede ser este córner, ya queda poquito y seguimos con el marcador igualado. Tenemos prórroga tras la conclusión del partido. Paco, ¿se resolverá esto en la prórroga? Bueno, si no, tenemos los penaltis. Daniel. El pase no le sale como esperaba. Vaya entradita, Paco. Pero manda a seguir, Manolo. Ha preferido despejar. Tiene toda la banda a su disposición. Dejó seguir, pero al final tuvo que evitar la falta. Nadie le corta el paso en ese costado. Y la cosa queda en nada. Sacarán desde la banda. La pone al área, pero en vano. Daniel. Esto huele a ocasión. ¡Qué balón ha metido arriba! Esa decisión ha puesto nervioso a la grada. Ojito con ese pase arqueado. La salva sin grandes dificultades. Estaban jugando bien, pero al final ha perdido la pelota. McDonald's. Hacen correr al rival mientras buscan algún hueco. Bola que se va a las nubes. ¡Qué mala definición!
¿Cuánto va a haber de descuento? No tendremos tiempo para muchas más cosas porque solo se añade un minuto. Muchas gracias, Antonio. No hay tiempo para más. Nos vamos al descanso en esta prórroga de infarto. Queda solo un cuartito de hora. Esfuerzo titánico el de ambos equipos. Lo intenta. Recupera el balón. ¡Qué cerquita ha estado! Christian. McDonald's. Evita el peligro robando el esférico. Dura entrada, pero va la ley de la ventaja. Sigue el juego, Manolo. Centro despejado y pasa el peligro. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Ese pase al hueco puede hacer daño. Nieves. El esfuerzo valió la pena. Ahora puede crear peligro. Leyó bien y pudo interceptar. Uy, uy, uy. Me juego lo que quiera. A que va a montar la contra. Gran defensa. Ha entrado con fuerza y envía el balón fuera de banda. Francisco. Valverde. El King regala el esférico. El partido está a punto de terminar, pero este equipo quiere la victoria. Se piensa el chut y en la grada se desespera. ¡Gol, gol, 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 gol! Y aquí se acaba el espectáculo, seamos sinceros, González.